Las especies en arrecifes, océanos y en los bosques se han visto afectados por las constantes lluvias provocadas por el reciente ciclón, dijo Lidice Jarquín, integrante de Jóvenes Ambientalistas. Se habla poco, ¿verdad?, de las especies, cómo están siendo afectadas por el paso de ciclones, de la lluvia, ¿verdad? Bueno, lamentablemente son las que están siendo más afectadas, porque cuando vienen los ciclones, las especies que viven en los arrecifes, que viven en el océano, ¿verdad?, son expulsadas hacia otro hábitat donde lamentablemente no es su hábitat y entonces por ende pues puede morir, ¿verdad? También son arrastrados por los vientos, los delfines, ¿verdad?, son bien susceptibles, los tiburones, los peces están siendo susceptibles, son arrastrados por los vientos, por la fuerte marejada y salen hacia la playa y entonces pues lamentablemente pues terminan ahogándose, muriendo, ¿verdad? También las especies que están en los bosques, ¿verdad?, se destruye su hábitat. También porque el hábitat ya está más susceptible debido, ¿verdad?, a la mano del hombre, ¿verdad?, porque el hombre a través de todo este tiempo, ¿verdad?, de incendios, de deforestaciones, el suelo queda más susceptible a las inundaciones y por ende las especies, ¿verdad?, también. Jarquín dijo que la mano del hombre también se ha sumado a destruir el hábitat de las especies a través de los despales. Bueno, también así como te mencionaba, ¿verdad?, así aves, mamíferos, ¿verdad?, reptiles, ¿verdad?, que están dentro de la reserva, ¿verdad?, debido, ¿verdad?, a la fragmentación que hay en el hábitat de ellos a mano del hombre, ¿verdad?, que el hombre ha venido destruyendo el hábitat para cultivo y para la misma cacería, ¿verdad?, hace que las especies, ¿verdad?, se introduzcan más al bosque y pues las especies que quedan cerca están siendo susceptibles, ¿verdad?, a estos cambios de radicales, ¿verdad?, del bosque, como son estos ciclones, ¿verdad?, que botan árboles y el hábitat de muchas especies de aves, ¿verdad?, y de muchos animales que habitan en el árbol, ¿verdad? Para Noticias 12, Castalia Zapata.